Desayunos informales. Hace dos semanas el PIT-CNT lanzó su campaña para reducir la jornada laboral, una iniciativa que quieren poner sobre la mesa para ser discutida por todo el sistema político. La propuesta de la central sindical consiste en pasar a 40 horas semanales, con una remuneración de 48 horas y que sea discutido e implementado en el marco de la negociación colectiva de cada rama de actividad. Vamos a estar profundizando en esta propuesta y para eso recibimos al director del Instituto Cuesta Duarte, Milton Castellanos. Bienvenido, ¿cómo le va? Bueno, un placer, un gusto. Muy buenos días. Agradecer por la invitación. Bienvenido. No, gracias a usted. Empecemos explicando cómo se dio el trabajo para llegar a esta propuesta y cómo fue el rol del Cuesta Duarte precisamente en esto. Bueno, lo que nosotros, ante una iniciativa de la central sindical, es decir, todo el mundo sabe que el Instituto Cuesta Duarte es el organismo asesor de la central sindical en tema de investigación, formación, económico, jurídico, nos encomendó un trabajo en torno a cómo estaba la jornada de trabajo en Uruguay, cómo había sido un poco los procesos históricos. Uruguay viene con procesos históricos de jornada de trabajo, yo qué sé, la más importante, en 1915 del siglo pasado, cuando se aplica la ley de 8 horas, y la última modificación tendrá unos 10 años cuando se aplicó la ley de trabajo rural, es decir, que los trabajadores rurales pasaron a las 8 horas. Y en el medio hubieron procesos de cambios, por ejemplo, la actividad comercial pasó de 48 horas semanales a 44, algunos sectores de servicio. Después, a través de la negociación colectiva, se fueron haciendo acuerdos de reducciones de jornada. Al llegar al día de hoy, en ese estudio, en esa investigación que hicimos, que el promedio de las horas trabajadas en Uruguay es de unas 39 horas, es decir, todos los uruguayos trabajamos promedialmente 39 horas semanales. Si yo me estoy poniendo un escenario de bajar de 48 a 40, digo, la realidad no me es muy distinta a lo que es. Lo que pasa es que aunque hay diferencias siempre los promedios generan o esconden muchas veces grandes asimetrías o problemas serios. Por ejemplo, la actividad que más carga horaria tiene es el transporte, que tiene un promedio de 47. Fíjense, si hay un promedio de 47, algunos trabajadores de transporte con un trabajo muy peligroso. Y algunos trabajadores de transporte que trabajan muchísimo más por eso, que 47. Porque cuando tú analizas un promedio, ahí el promedio, es decir, la sumatoria, la divisoria. Entonces, ahí en trabajos muy peligroso, porque manejar un medio de transporte pesado en esos horarios. Después sigue el trabajador rural en la lista de los que trabajan más, el comercio con 42 horas. Y para graficar un poco bien el tamaño del universo del cual estamos hablando, me interesa conocer, no sé si usted lo sabe, ¿cuántos trabajadores hay actualmente registrados en Uruguay y cuántos de ellos tienen una semana laboral de 48 horas? Nosotros tenemos, en Uruguay más o menos hay 1,5 millones de trabajadores. Sí. Esa es la cifra redonda. Redonda, sí. Y Uruguay tiene el 60% trabaja arriba de las 40. Uh-huh. Aunque sea paradójica, los trabajadores con mayor salario en este país, por ejemplo, mayor salario, siempre entre comillas, mayores de 50 mil pesos, trabajan promedio de 30 y pico de horas semanales. Es decir, tenemos un mercado de trabajo que cuando más calificado soy, menos horas trabajo. Cuando menos calificación tengo, más horas trabajo. Es decir, por ejemplo, ¿cuál es el sector que más trabaja? Son un 60% de los 25.000 pesistas hacia abajo trabajan más de 40 horas. Es decir, entonces hay una gráfica que cuando más calidad se da, más trabajadores trabajan en esas cosas. Si ustedes, según datos que tienen... Por ejemplo, te decía, por ejemplo, hasta 40 horas trabajan unas 843.000 personas. De 40 a 44, 190.000. De 44 a 48, 316.000.
y más de 48, eso es lo más peligroso, trabaja, son 198.000, casi 200.000 uruguayos trabajan más. Eso está en la publicación, está en los datos. Entonces, es decir, estamos en una realidad muy heterogénea y lo que se pretende con esto es, bueno, empezar a uniformizar. En algunos lugares ya existen y en otros no. Hay algo que me parece interesante entrar, porque una de las cosas que ustedes plantean en el documento y que estábamos hablando acá también, es esto de que esto se negocie por rama de actividad, que no sea una cosa universal, de un día para el otro se baja la jornada laboral para todos. Entonces ahí me interesa saber si hay alguna rama de actividad en la que ustedes entiendan que no sería viable esta posibilidad. Digo, nosotros no es una contradicción la negociación por rama de actividad o por empresa, si se quiere, de la jornada de trabajo, y no es contradictorio con tener una normativa general. La experiencia y la historia te dice que en general en las cosas laborales siempre hay una normativa. Por ejemplo, hay una normativa sobre licencias, hay un marco general y después tú la adaptás. Hay normativa sobre los salarios. Por ejemplo, los consejos de salarios fijan salarios mínimos. Eso no impide que tú tengas, pero hay una normativa. En los horarios siempre hubieron normativas. Es decir, de 1915 la fecha, y si yo comparo con el mundo, en todo el mundo hay normativa. Eso no significa que la normativa no se tenga que después acomodar en las cosas, pero algunos principios mínimos deben existir. Entonces decimos que el mejor camino es la combinación de las cosas. Es decir, una normativa mínima, que marque mínimos en un proceso y que después, en el juego o en la negociación colectiva, se puedan adaptar las particularidades de los cambios tecnológicos, de las cargas. ¿Por qué? Porque la normativa mínima tiene que, es un problema social, tiene que haber una protección mínima social. Es decir, yo no puedo que la flexibilidad laboral me lleve a que yo sea aceptable trabajar 10, 12 horas, 15 horas. Tiene que haber un mínimo de 8, es decir, en las cuestiones. Y acordar después algunas particularidades, ¿no? Esa es un poco la idea. Nosotros no estamos en contra de que sea por negociación colectiva, creemos que hay que complementarlo con una norma general. ¿Cómo se compatibiliza esta discusión con otra discusión que tiene la economía uruguaya que está vinculada a la necesidad de crecer más, ¿no? Porque ahí, en términos muy superficiales, el crecimiento de la economía se da a través del capital físico, digamos, la inversión, para simplificarlo, el capital humano, y esto es la formación de la gente, de los trabajadores, y la cantidad de trabajo, de horas de los trabajadores, y eventualmente la tecnología o la productividad. ¿Cómo se hace si yo reduzco las horas de trabajo para eventualmente no tener un problema de afectación en el crecimiento de la economía? Bueno, yo creo que la economía tiene muchos factores para crecer. Entre ellos la intensidad en el trabajo, la organización del trabajo, las tecnologías. Fíjate que si nosotros hoy tenemos una economía que el promedio son 39 horas, yo estoy planteando un mínimo de 40, es decir, yo no estoy muy alejado de la realidad. Es más, si yo voy a lo que se dice muchas veces, bueno, pero esto tiene un costo, ¿quién va a pagar esto? ¿Qué es esto? Un montón de cosas. Ahí también el análisis te demuestra que no es tan así. Por ejemplo, yo para bajar de 48, teóricamente para bajar de 48 a 40, tengo un costo de un 17%. Es decir, eso cuesta 17%. ¿Y quién lo paga? Ahora, cuando yo lo voy a ver en el desagregado y hago sector por sector, yo llego a que el costo es un 4 o un 5% real. Porque de la teoría, no todo, el del 48 al 40 no es todo así. Entonces, yo tengo un costo menor. Entonces, ya no estamos hablando de un costo muy grande. Estamos hablando de un costo 4, ponele que lo haga 5, no sé, pero en ese entorno. Y si yo tomo, por ejemplo, el problema de productividad con la rebaja del horario. Nosotros tenemos jornadas y trabajo, y si yo, Carlos, por ejemplo, sumo todas las horas trabajadas por el Uruguay y la comparo con el crecimiento del producto,
para saber la intensidad, la productividad del trabajo. Porque la productividad no solo es el trabajo, tiene muchos componentes. Pero yo hago una cuenta simple, digo, el PBI creció tanto, hay tantas horas trabajadas, le divido, y bueno, a ver cómo creció, y lo comparo con el salario real. A ver cuánto creció el salario real y cuánto creció la renta. Y yo ahí te diría que en los últimos, y no para poner una cifra muy... los últimos 30 años, nosotros partimos, por ejemplo, el análisis del año 98 para acá, por poner una cifra, okay. Y vos te das cuenta que la productividad por hora se incrementó 57%, de los cuales 34 puntos fueron ganancias, 34%. Es decir, menos de la productividad fue mucho mayor que el aumento del salario real. Entonces, cuando yo tengo un salario real que no va igual que la productividad, la diferencia queda la renta, ¿no? Es la renta de la empresa, que como lógica toda empresa tiene derecho a tener la renta. Pero en esa pelea, digo, pelea, o en esa tendencia de los últimos 30 y pico de años, yo tengo margen ahí, es decir, la productividad aumentó mayor del salario real. Por consiguiente, alguien se apropió, no el trabajo, de esa renta, es decir, se quedó el capital. Uh-huh. Entonces, es decir, ¿eso no necesariamente se traduce en mejora de la competitividad, por ejemplo? La competitividad en Uruguay, por ejemplo, hoy por hoy el trabajo y la formación es una parte, pero, por ejemplo, si nosotros tomamos los últimos años, los últimos 2 o 3 años, la mayor queja de la competitividad es el cambio, el valor del cambio, no es el trabajo. Es decir, sí. La competitividad tiene otros factores que el trabajo no lo define, la incorporación tecnológica, un montón de cosas. Yo había calculado justamente este porcentaje que usted decía y había hecho el razonamiento que le voy a comentar ahora, a ver si me ayuda a quitar algunas dudas. Reducir la semana de 48 a 40, como dijo, es un 17% menos, y si eso se ve acompañado de un aumento de productividad de 17%, no habría un costo extra para el empleador. Hasta ahí estamos de acuerdo, ¿no? En teoría, sí. En teoría. Ahora. En la realidad, hay sectores o empresas donde medir la productividad es bien concreto. Si yo voy a producir lapiceras y termino la semana habiendo producido un 17% más de las lapiceras que producía, empaté. Ahora, hay posiciones laborales donde la productividad no se mide tan fácilmente, como por ejemplo una persona que se dedica a atender el teléfono. En estas situaciones, ¿cómo se mide la productividad para saber si se está empatando? ¿Hay que ir al aumento? Esta es una pregunta. ¿Hay que ir al aumento de la utilidad o del beneficio de la empresa total para ver si hay un beneficio en tal sentido o no es contraproducente la baja de las horas? Bueno, nosotros estamos trabajando fuerte en la productividad, y no solo nosotros, es decir, no hay mucha información de eso, pero hace 6 meses que hay una comisión en este país tripartita, uh-huh, cámaras empresariales, nosotros y el Poder Ejecutivo, discutiendo productividad. Y el tema de la productividad no es tan difícil, tiene que haber determinadas voluntades para discutir la productividad. Voluntades, dice, por ejemplo, para compartir información. Información, voluntad para construir indicadores. Yo necesito... Porque no los hay. ¿Eh? Porque no los hay. Porque esas son definiciones que nunca... Es decir, nosotros muchas veces en Uruguay hablamos de muchas cosas genéricas, pero después cuando vamos a los hechos, no hay voluntad para llegar. Algunos porque la información no se quiere compartir. Porque... A veces no necesariamente con los trabajadores, a veces también con los competidores. Con los competidores, con lo mismo. Entonces ahora empezamos en un proceso. Bueno, vamos a construir indicadores. Agarremos... No hablemos la productividad a nivel general del país. Tampoco es muy difícil por empresa, porque un sector es muy heterogéneo. Pero agarremos sectores. Y empecemos a agarrar sectores como plan piloto, es decir, los que son más fáciles. Está claro que, por ejemplo, yo en una industria, por ejemplo, la industria láctea es más fácil. Voy al comercio, a un servicio, y es más difícil. Pero en todo se puede construir indicadores. El problema pasa primero por la voluntad de construir indicadores. Uruguay tiene que ir, sin duda, a la incorporación de la productividad en la negociación colectiva.
hasta para los trabajadores una necesidad. Uh-huh. Es decir, porque si yo voy a negociar el salario, mis condiciones de trabajo con un empresario, si no discuto la productividad, es decir, la empresa la va a resolver y el empresario lo va a resolver. Y si yo no participo en eso, es muy factible que no tenga el conocimiento y el empresario del otro lado legítimo se quede con la parte del excedente. Y ya que estamos en... Me quedan, perdón, dos dudas más que está relacionado con lo que dijo anteriormente. Si aplicamos el esquema de la reducción, sí, ¿qué pasa si la productividad finalmente no aumenta? ¿Se vuelve para atrás? Y la otra, ¿qué pasa si aumenta más de lo esperado? ¿Se reparte entre todos? ¿Está especificado qué hacer ante esos dos escenarios? No, ni, a ver, la productividad es un ámbito de negociación colectiva como es el salario, porque es, en definitiva, es el valor del trabajo. Sí. Es decir, yo el valor del trabajo lo puedo tener por varios factores. La productividad se debe discutir en el ámbito salarial, no en el ámbito de la jornada. La experiencia en el mundo, porque también nosotros hicimos estudios comparados, hicimos con Francia, con Europa, yo qué sé. Pero hay que ver si esos estudios son similares los índices de productividad de donde partimos. No, pero si, como todo estudio comparado, yo tengo... Si claro, yo no puedo hay salvedades. No puedo sacar una copia, pero no puedo no ver claro, otras realidades. Claro, está bien. Es decir, yo tengo realidades, las miro, veo cuáles son las que puedo ver y un montón de cosas. Ahora, Uruguay tiene que ir a una tendencia de ir a discutir productividad. Es decir, porque en definitiva la productividad también es un bien social. Es lo que la sociedad construye. Uh-huh. Y cómo se reparte, está bueno, pero si yo no sé cómo se reparte, es un secreto. El empresario no me da la información, entonces no sé. No sé. Y ya que estamos en tema, porque ha sido discusión en estas semanas, vincular la productividad a la discusión salarial no implica, en cierta forma, ir dejando atrás, más tarde o más temprano, la indexación de los salarios en relación a la inflación, ¿o no necesariamente? Lo que pasa es que ahí también son palabras un poco técnicas que no se aclara mucho qué se quiere decir con ello. Uruguay, en teoría, tiene desindexación. No de ahora, ya lleva como 10 años desindexado. Lo que tiene Uruguay es un seguro. Es decir, si yo desindexo los salarios, pero al año o a los dos años, yo veo que perdí. Corrijo. Entonces no es que no se desindexe, nosotros desindexamos. Es decir, todos los convenios están con inflación proyectada, no con inflación pasada. Todo con proyectada. Lo único que yo tengo un seguro, ¿por qué? Porque el Uruguay ha sido inestable con la inflación y por lo tanto ese seguro es necesario. Incluso ese seguro operó a favor de las empresas esta última ronda con correctivos negativos. ¿Por qué? Porque se proyectó una inflación superior a la real. Es excepcional por la tradición. Pero entonces, no, ahí no había desindexación, ahí lo que había es un seguro. Tengo una duda, tenemos poco tiempo, pero tengo una duda porque entre las reflexiones que hace el documento que ustedes presentaron aparece la gradualidad en la ejecución de la reducción de la jornada. Y ahí lo que me gustaría saber es si tienen pensado, bueno, finalmente esto se podría aplicar después de que se llegue a un acuerdo, en caso que se llegue, esa gradualidad, ¿de cuánto tiempo están manejando que sea? A ver, esa ya es una pregunta más política de la que no es tanto el instituto brinda, el instituto tiene una condición que es de brindar información y generar condiciones. Después, la discusión política se tendrá que ver con la gradualidad. Si yo tomo la experiencia internacional, como decía ella, a favor y en contra de las mismas, y yo tengo un promedio de dos años por escalones, pero esa es la... Chile, por ejemplo, tiene un promedio de dos años, es decir, va bajando de 48 a 46. Va. ¿En dos años lo logra? No. Va bajando de 48 a 46, de 46 a 44. Eso ha sido ese promedio. Pero eso habrá que discutirlo. También hay una pregunta, por ejemplo, hay sectores que ya están, entonces tienen que esperar cuánto. O cada uno empieza donde está. Por ejemplo, la actividad comercial tiene 44. La bebida logró reducir muchísimo desde hace muchísimos años. Claro, es decir, hay sectores que tienen. Entonces, eso habrá que verlo, eso es parte de la cuestión. Lo que hay que hacer es una definición política, como todas estas cosas.
Es decir, uno tiene que tener la voluntad política de ponerse de acuerdo. Castellanos, tenemos que cerrar, pero no quiero dejar de hacerle esta pregunta, que no era por la cuestión que lo invitamos, pero no queremos desaprovechar la oportunidad. Abusan de aprovechando. Se llama aumentar la productividad de la entrevista. El Cuesta Duarte, lo hemos señalado aquí, hasta el momento ha tenido un muy bajo perfil en la discusión a propósito del plebiscito de la Seguridad Social. No ha habido debate casi de parte de sus técnicos en relación a la propuesta. Creo que hubo un caso, por ejemplo, con el economista Bruno Giometti en una actividad de la Universidad Católica, pero ha sido muy puntual. También respecto a los insumos técnicos, que son tan frecuentes, aquí estamos conversando a propósito de uno. Se está hablando de que en breve se presentaría uno que tiene insumos técnicos de parte del Cuesta Duarte, pero no ha sido un actor por lo menos de relevancia en la discusión por el plebiscito de la Seguridad Social. ¿Cuál es la explicación de eso y cuál es su posición? A ver, la discusión sobre el plebiscito de la Seguridad Social no es una discusión técnica, es una discusión política. Pero en general las discusiones políticas se sirven de argumentos. Pero en lo técnico estamos todos de acuerdo. Yo me siento con Saldaña acá y voy a estar de acuerdo, porque la fuente de los números y los análisis son de un mismo lugar, es el BPS. Es decir, Uruguay no tiene otra fuente de información que sea la del BPS. Yo no invento eso. Esto, por ejemplo, que sacamos de la jornada es del INE, del Instituto Nacional. Sí, tenemos una fuente. Ahora bien, el problema es cómo interpretamos esos números. Si Saldain viene y me dice que es por prestaciones, es 1000 y pico millones, no hay discusión, es un disparate de dinero. Ahora el PICNT, su dirección política, dice que no es sobre prestaciones, que es sobre personas. ¿Eso está avalado también por estudios de ustedes? Sí, pero eso también lo... No. Si después viene la interpretación jurídica, otra cosa. Pero si yo hago el análisis por prestación, coincido con Saldán. Si Saldán hace con... coincidimos igual que son 400 millones si fuera por persona. Eso respecto a uno de los puntos, que es la equiparación de pensiones y jubilaciones con el salario mínimo nacional. Después está también el resto de los puntos. Después, por ejemplo, si el ahorro es privado, la eliminación es una decisión política, no es técnica. Es decir, si la AFA, el grado. Si puede haber una discusión, si yo formo un fideicomiso y puede haber alguien que haga un juicio, es una definición política, que yo voy por ese camino. Como fue también una definición política. La discusión es, perdón, por ejemplo, pienso en Simbe, no solo en lo que dice Saldain, que el pasivo que yo me traigo cuando elimino el ahorro individual, o sea, me traigo los ahorros de las AFAPs, pero me traigo también esos compromisos de pago, se vuelve impagable para el país. Bueno, los estudios que también lo coinciden, es decir, nosotros tendría, los estudios da que cuando yo me traigo todos esos, yo tengo por delante cubierto unos 15 o 20 años. Uh-huh. Después de los 15 o 20 años, se verá. ¿Correcto? En eso también coincidimos. ¿Que es impagable? Es decir, que yo tengo cubierto. Será, a ver, si yo paso de acá para acá, tengo seguridad de por 15 o 20 años. Si no se pierde el grado inversor. Bueno, ¿no? Pero eso es otra cosa. Pero esos son daños colaterales. Es decir, yo te estoy hablando de la cuestión. Es decir, si yo elimino la FA y me formo un fideicomiso, yo tengo plata para más o menos 10, 15 años. ¿Después qué va a pasar? No lo sé. Capaz que yo no sé cuál va a ser la solución. Tendrá que inventarse otra solución, otra propuesta. Entonces, ¿qué quiero decirte con esto? Que todo en este tema, no hay polémica técnica, no hay diferencias técnicas. Lo que hay son de definiciones políticas y de resoluciones. ¿Y cada uno asume las responsabilidades en estas cosas? Entonces, la actitud del instituto, al instituto nos preguntaron en la central 20 veces, y decimos, bueno, si es por persona sale tanto, si no es por persona sale tanto. Aquí va a haber fondos por 15 años, después hay que ver qué se hace, pa, 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 la dirección política resuelve ir al plebiscito. Uh-huh. Con toda la lógica. Lo que pasa es que, y cierro, para una discusión sobre la seguridad social, 15 años es muy poco, ¿no? Y eso es técnicamente, sí, porque las proyecciones en realidad en seguridad social tratan de ser de horizontes más amplios que 15 años. Sí, también te van a decir del otro lado, bueno, pero no tenemos 15 años para ver cómo lo hacemos. Es decir, no estoy quitándole el grado de responsabilidad.
pero no es una responsabilidad del instituto. Y ustedes tengan en cuenta que el instituto, a diferencia de CIMBE o Agora o CPA, no es un instituto independiente, es un instituto del PICNT. Como lo es, por ejemplo, la Fundación Liber Serengni del Frente Amplio o la Fundación del Partido Nacional, como es, bueno, se me olvidó. El Instituto Javier Oribe. Oribe. Uh-huh. Bien, perfecto. Milton Castellanos, muchísimas gracias por estos minutos. Muy amable. Gracias.